En la Unidad Educativa Sabino e Hipacio Rosales se llevó a cabo la sesión solemne en conmemoración de los 33 años de cantonización. La ceremonia contó con la presencia de autoridades locales y de diferentes cantones del Guayas y de la provincia de El Oro. Aquí se dieron varios reconocimientos. Los alcaldes unidos somos la patria y representamos a un pueblo. Un pueblo, diríamos, que nos divide solamente unos cuantos kilómetros, pero Malabo y Naranjal tiene los mismos colores de bandera, ese verde, blanco y rojo que nos identifica como pueblos montubios, campesinos. Tenemos la misma agricultura, tenemos turismo fluvial, que la lucha se la gana siempre con esfuerzo y sacrificio, porque no hay mejor forma de decir quién eres a través del trabajo. Y estoy convencido del trabajo que has estado haciendo, Jonathan. La gente balaoense el día de mañana te lo va a agradecer. Así que muchísimas gracias y viva Balao en estos 33 años de cantonización. Por otra parte, las presentaciones artísticas engalanaron el evento que, si bien lo recalcaron las autoridades, es una fecha que embarga de tristeza por la pérdida de vidas humanas. Sin embargo, no se podía dejar pasar este día tan significativo para los balaoenses de nacimiento y para quienes llevan dentro de su corazón los colores verde, blanco y rojo. Con una ceremonia que duró cerca de 2 horas y en presencia de las autoridades locales y gubernamentales, culminó la sesión solemne por los 33 años de vida cantonal. Es un homenaje sencillo, pero muy significativo, de corazón. Ahí está plasmado el dolor, la angustia, la desesperación y la tristeza que nos dejó el 2020. Perdimos 4 compañeros trabajadores. Fue muy triste. Para Balao TV, con imágenes de Andrea Hualpa, informó María Fernanda Arámbulo.